Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Familias y bienvenidos a otra edición más de Musicaliza con Oscar Villarini y Tania Febres. Hoy me siento súper feliz porque tenemos aquí en los estudios a Tommy Villarini, quien es un reconocido productor y músico puertorriqueño, y lo tendremos aquí en nuestros estudios para hablarnos de su trayectoria musical. Pero antes, queremos saludar a todo nuestro público que nos sintoniza jueves tras jueves en Bonita y martes tras martes en Salseo Radio para escuchar y sintonizar nuestro programa. A su vez, quiero saludar a todas esas personas y seguidores que nos siguen a través de nuestra página oficial Musicaliza con Oscar Villarini, como también los invito a todos, ¿verdad?, para que estén al tanto de todo lo que está pasando aquí en Bonita Radio, que se unan en la página oficial bajo Bonita Radio. ¿Qué es la que hay, Tania? ¿Cómo tú estás? ¿Estás bien? ¡Eso! Bueno, los aplausos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Buenas noches. Sí, buenas noches. Es un honor y un privilegio tenerte todos los jueves aquí. Estamos gracias. Aquí. Hoy nos vestimos de gala. Tenemos a papá aquí. Sí, es una bendición tenerlo aquí, tras que obviamente es mi papá. Todos los papás son nuestros mejores ídolos. Él es el papá de los pollitos. Y el papá de los pollitos, porque seguimos, ¿verdad? Seguimos la trayectoria. Es un honor, ¿verdad? Yo conocer y hablar de su trayectoria, que es inmensa. Así que vamos a ver. ¿Tienes el pecho inflado? No me cabe aquí en este jacket, en este abrigo. No me cabe. ¡Eh! ¡Llegó! ¡Eso es! Pero bueno, como yo sé que es un amplio, ¿verdad? Una amplia trayectoria que vamos a estar hablando, yo sé que en una hora no nos va a dar break, así que vamos rapidito a hablar del tema caliente. Tenemos que hacer como 5 programas para sí, no, definitivo, tenemos que hablar aquí con la gerencia para que, ¿verdad?, podamos extender nuestro programa. Así que nada, para el tema caliente rapidito para poder presentar a Tommy Villarini y dedicarle el mayor tiempo como él se merece. Hace poco, en un periódico, ¿verdad?, local en Puerto Rico, un reportaje tipo anuncio, el cual solicitaban agrupaciones o bandas para hacer audición para un proyecto. No quiero darle promoción a ese evento. Eso fue como una convocatoria. Exactamente. No voy a darle promoción, ¿verdad? Obviamente a este evento. Solo ni al rotativo discutir, tampoco. Por supuesto. Y solamente lo que quiero discutir es una parte que realmente pues me impactó. Y es la parte de que obviamente exigían un repertorio, que obviamente exigir un repertorio conlleva a unos gastos, ¿verdad? Porque tienes que hacer arreglos musicales, tienes que ensayar. Exigían unos arreglos musicales, un repertorio, tiempo de audición, que básicamente era como 40 minutos. Básicamente eso es un show en cualquier liga. Y, es tiempo y dinero. Porque sí, que por supuesto. O sea, que estamos hablando que tienen que ser más de 5 o 6 temas. O sea, la temática era algo en específico, o sea, exacto, no era como que de tu repertorio que tú tengas, o sea, sí, que tenías que crear y obviamente pues invertir en eso. Exigían obviamente el tiempo y la paga era por comida y bebida. ¿Qué tú crees de eso? Mire, mi hermano. No, la cosa es que tú ves los comentarios de la gente y dice, no, que tú tienes que comer de la ala para comer de la pechuga. Mire, mi hermano, sí, sí. ¿Usted sabe cuánto tiempo vale usted prepararse, ir a las universidades para prepararte, estudiar, para tú poder crear un arreglo musical que sea profesional, que la banda suene bien? En estos estudios de ensayos tienes que pagar por hora. Es que todo, si venimos a ver, todo es dinero. No es que uno quiera darle la ala para comer la pechuga, sí. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, pero escúchame. Sí, te escucho. Ya no te mamotiles. Yes, me gusta. No te mamotiles. No estoy de acuerdo. Dale. Dicen que hay que darte la ala para comer de la pechuga.
fine. Pero en este caso es costoso. Ellos te están exigiendo un repertorio en particular, una un tipo de música en particular, porque volvemos, no vamos a patrocinar, no, no le vamos a dar anuncio al tampoco evento. Es un boicot que usted no vaya, simplemente no, que considero que como yo, músico que estudié, me fajé, di muchos miles de dólares a la Universidad Interamericana para estudiar música popular y poderme preparar, es una falta de respeto para mí que yo tenga que regalar mi tiempo y mucho menos por comer y bebida. No lo considero que es falta sea de respeto justo. Y es una falta de consideración. Pues porque lamentablemente en la época que estamos viviendo, en estos tiempos, la economía está bien difícil. Y ya que no hay sitios para tocar, ya que no hay sitios para uno exponer su música, pues porque tú sabes bien que ahora mismo son bien pocos, las fiestas patronales las están eliminando, festivales cada vez están siendo menos, los auspiciadores, ¿sabes? Todo es dinero, obviamente. Ellos tendrán auspiciadores y ellos recibirán alguna ganancia. Pero por comida y bebida, mira, para eso uno hace una fiesta familiar. No, pero no exigas tanto. O un party con los amigos y todo el mundo, pues, come, bebe y nos disfrutamos mira, todos. Yo lo que pero creo es para que ir la a música, trabajar, no, eso es una es que falta lo que de respeto. Yo considero que la música está viviendo un tiempo malo. En arroz habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Crítico? Al garete. Estamos al garete, ¿sabes por qué? Porque aunque la economía esté rota, esté partida, esté mala, esté en la crisis, usted va a un doctor certificado y usted tiene que pagar lo que el doctor le diga. Exacto. Porque ese es el pago de todos sus estudios y sacrificios que ha tenido para poder, ¿verdad? Ejercer su profesión. Un abogado igual. Y la música, lamentablemente, está viviendo el peor momento crítico porque de los años 70, finales de los años 70, existió lo que se llamaba la Asociación de Músicos aquí en Puerto uh-huh. Rico, quien era quien te defendía para poder, ¿verdad? Problemas con tu director, pues aquí había una persona que pagaba uh-huh. los abogados y había que llevarlo y llevaban un punto. Incluso protegían los precios fijos, los precios para, por ejemplo, o sea, si usted vale $2,000, usted vale $2,000 y si tienes, estás cobrando $1,500, no va, están saturando lo que es el sí, precio. Sí, pero anyway. Ahora mismo, si venimos a ver, tú tienes un tema que dice con computadora, no. Claro. Vienen las personas que tocan consecuencia, de los grupos grandes sale aquel y reúne y es barata tu grupo porque tú conoces orquestas que han pasado eso. Sí. Y si tú cobras $2,500, ese grupito viene y va a tocar por $800. Sí, pero lamentablemente. Y entonces, eso ahí es que desde ahí empieza la falta de respeto. No, ahí va mi punto. Hace falta que esta asociación o algún grupo nuevo, como se quieran llamar, defiendan lo que son las artes en Puerto Rico, porque sindicato. Lamentablemente estamos viendo que las artes las están llevando a las escuelas y las están eliminando porque consideran que es ruido. Y eso es una falta, porque, hello, tú sabes, todo el progreso educativo, que desarrollo a un niño a través de la música. Las o sea, cosas que pueden canalizar por supuesto. Los así anger que management y todas esas cosas yo considero con la que tenemos que hacer algo, todos los músicos, todos los artistas, todos los que trabajan, pintores, sean lo que sea, las ramas de las artes nos tenemos que unir, para poner respeto y que nos respeten, porque obviamente somos profesionales y es injusto que el que no es profesional, que no tenga ni siquiera, uh-huh. no sabe ni siquiera nada, puede ser un jardinero, sea lo que sea, compre un equipo de música que es tan accesible a comprarlo si usted uh-huh. tiene el dinero y pueda venderte como si fuera una agrupación, whatever, uh-huh. X o Y, lo que sea, cobrando una porquería, saturando y haciéndole daño a los que estudiaron y se uh-huh. prepararon. Volvemos a lo mismo. Usted va a un abogado. Y a los grupos constituidos. Usted va a un abogado, usted va a atenderse con un abogado que obviamente haya estudiado, tenga su certificado, tenga sus licencias para operar. Igual, yo prefiero, y no sé si es una buena idea, la ponemos ahí al aire, que esto pueda ocurrir. Así que lo que pasa es que lamentablemente, y perdona que te interrumpa, es que como pueblo, ¿sabes? De la raíz, estamos desunidos. Nosotros no nos apoyamos. No, yo quisiera saber dónde están los intercambios de los doctores y de los abogados, de todos. No los hay. Porque se respeta su profesión, pero no porque sea músico, 40 minutos, 40 minutos me estás cobrando tanto. Mire, la preparación, los tiempos, dedicación. Y el tiempo y el riesgo, porque tú sales de tu casa, ese es tu trabajo. Por supuesto, gasolina, deja a tu familia. Mira, día de cumpleaños usted no está en su casa, día de despedida del año usted no está en su casa. Por si
posiblemente en viaje usted falte a días importantes de su esposa, de su esposo. Así que es bien importante que usted, todo esto que usted baile, ¿verdad? Por una hora, usted goce por una hora, sepa que hay profesionales en la tarima que merecen un respeto. Así que nada, seguimos rapidito, ese es el tema caliente. Regresamos en breve para hablar con la trayectoria musical de Tommy Villarini, que es un productor, ya está aquí en los estudios. Así que regresamos en breve con este tema bien sabroso, arreglo de Tommy Villarini. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¡Oye! Bueno, regresamos aquí a la parte segunda, bueno, para entrevistar un poquito a poco. Vamos a presentar nada más y nada menos a Tommy Villarini. ¡Hola, hola, hola! Y Tomás B. Villarini Marrero nace en el 21 de mayo de 1957 en Santurce, Puerto Rico, con sus padres, porque tiene padre, tiene madre también, Juan C. Villarini Paquita Marrero. Es el menor de cuatro hermanos y un honor y un privilegio tener a Tommy Villarini aquí en nuestros estudios, a la cual vamos a otra vez a darle un aplauso. Bueno, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Gracias, gracias. Bueno, buenas noches a Oscar y a Tania. Encantado de estar aquí nuevamente. Sí, señor. Y estoy pues encantado de estar aquí en tu programa, Carito, te felicito por eso. Es un honor para mí, tanto para mí como a Tania Febre, ¿verdad? Ay, que la tenemos seguro aquí. Poder tenerte, ¿verdad? Porque sabemos que tu trayectoria es muy grande y obviamente en poco de una hora, pues no podemos, ¿verdad?
pues hablar de todo lo que es tu trayectoria durante cuántos años. O sea, ¿cuántos años lleva Tommy Villarini en la música? Bueno, imagínate, yo empecé desde bien temprano, desde bien chamaquito, porque, bueno, yo antes empecé tocando batería realmente. Era rockero, rockero, lo sigo siendo, ¿viste? Lo sigo siendo. Y yo era de que traía a los muchachos, a mis vecinos, que también eran rockeros, y sacábamos las canciones de los discos. Yo era el que le decía a los muchachos, ¿no? Al de la guitarra, tenés que hacer esto. Sí, 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 sí. Bueno, sé que comenzaste a temprana edad, como mencionaste, a los 14 años. Fue la primera producción que arreglaste como músico y tocaste trompeta. Esa fue la orquesta La Cojoba. Cuéntanos un poquito de eso, porque yo sé que ese fue tu inicio, tu primera orquesta, ¿verdad? Pues sí, de hecho fue la primera, primer grupo que pertenecí, que así como trompetista, era un grupo que se llamaba La Cojoba. Fue una de mis primeras grabaciones, no fue la primera, pero fue una de mis primeras grabaciones. Ahí estaba Jerry Rivas, el de Gran Combo, estaba Nicolás Vivas de Conjunto Chaní. Sí, el productor fue Fran Ferrer. Eso fue a esa temprana edad, 14 años, y estábamos todos así como empezando. ¿De quién fue esa idea, esa iniciativa de unirse como jóvenes, ¿verdad?, a tocar salsa? ¿De quién fue esa iniciativa? Bueno, yo cuando entré en ese grupo, ya el grupo estaba formado. Okay. De hecho se llamaba La Complicación porque era un grupo complicado. Ok. Por eso era que pero los mismos integrantes. Eran los mismos integrantes, exactamente. Okay. Y entonces yo entré a tocar con ellos, trompeta, y surgió la oportunidad de grabar este disco de La Cojoba con Fran Ferrer. Y ahí pues me inicié como productor también, porque ese disco, el productor de ese disco soy yo a 13, 14 años, imagínate tú. Precoz. Sí, no parece que haya sido hace tanto tiempo, pero... Los otros días fue eso. Sí, parece como si fuera el otro día, exacto. Así que a los 18 años ya entonces fuiste parte de una de las bandas más importantes aquí en Puerto Rico, que todavía siguen dando candela por ahí. Y me refiero a nada más y nada menos que a la Puerto Rico All Stars. Todas las estrellas de Puerto Rico, mejores músicos, y todos conocidos, ¿verdad? Porque que cada cual tenía un apellido que vale, claro, pues, de peso, imagínate, de importancia. Yo era el nene, imagínate. Pasé a formar parte de las estrellas de Puerto Rico, la Puerto Rico All Star. ¿Y cómo te sentiste a apenas 18 años entrar donde habían personas con mucha trayectoria, al igual que tú, ¿verdad? Porque aunque ya comenzaste a los 14 años, ya estabas arreglando, estabas tocando profesionalmente tu trompeta. Pero ¿cómo te sientes, verdad? Porque uno es un paso grande, no es cualquier orquesta. Bueno, imagínate, me sentí pues increíblemente bien de que me hayan escogido a mí para pertenecer a ese grupo tan importante. ¿Qué músicos habían más o menos en ese? Bueno, estaba Daniel López, estaba Juancito Torres, Mario Ortiz, Rafi Torres, Paco Luca, estaba Del Dueño, las estrellas de Puerto Rico, Rafi Torres, Segunda Merced. Los cantantes eran los cantantes más populares, siguen siendo cantantes populares porque ese grupo está activo actualmente. Ok, entonces sí, obviamente los 18 que actualmente grabaron una producción musical también. Correcto. Completo, estuviste grabando también, que básicamente fue un reencuentro de tantos años que tuvieron fuera del área discográficamente grabando. Pues imagínate, yo soy de los mismos fundadores. ¿Cómo se da ese reencuentro de la Puerto Rico? Bueno, pues esto fue por un esfuerzo de Richie Viera y Ralph Cartagena. Decidieron hacer la Puerto Rico Star y llamaron a todos los originales, y los que, ¿verdad? Algunos han fallecido, pero entonces pues tenemos otros cantantes así también, y es un proyecto muy bonito que representamos a Puerto Rico donde quiera que vamos. Hemos hecho varios viajes, por ejemplo fuimos a México, fuimos a Panamá también representando a los que es la música de Puerto Rico. Y con mucho éxito, las presentaciones con mucho, mucho, mucho público. ¿Y para ese entonces vivías aquí en Puerto Rico? Sí, vivía aquí en Puerto Rico. Bueno, cuando empecé a tocar en la Puerto Rico Star,
No me había ido para Estados Unidos, para Boston, donde me especialicé en el campo del arreglo y la producción, que fue allá en Berklee College of Music. Eso fue en 1978. Exactamente, pero esto de la Puerto Rico tal fue un poco antes, fue como en el 1976. Y ahí de ahí fue que salí para allá, para Boston. Entonces estuve todo ese tiempo por allá estudiando y... ¿Cómo fue esa experiencia que actualmente todavía Berklee College of Music viene aquí a Puerto Rico buscando, cazando nuevos músicos, ¿verdad? Para crear mejores músicos en el futuro. Es una universidad muy conocida en este campo de lo que es la música, los arreglos y demás. Evidentemente abandonas el país donde está tu familia, eres el menor de 4 hermanos, que sabemos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando vas a brincar básicamente el charco para estar en una ciudad completamente diferente, la cual la responsabilidad la tienes tú? Así es, fue un paso necesario. Resulta que porque yo tocaba con la Orquesta La Selecta, cuando en ese entonces, de Rafi Levy, la Orquesta La Selecta, y fuimos a unas presentaciones allá en Boston. Y allá me encontré con unos amigos míos músicos también, que estaban estudiando en Berklee. ¿Sí? Sí. De hecho, Sammy Ceballos nos escribió también que te estaban dando saludos también de allá, de la época de Boston. Estuvimos allá, en esa presentación con La Selecta y mis amigos que estaban allá, Sammy Ceballos estaba Carnevales y otro, César Concepción y varios amigos míos músicos que estaban estudiando allí en Berklee también. Y yo, pues, la orquesta se vino para acá, para Puerto Rico, me quedé como una semana por allá y yo dije, Dios mío, esto es como Disney World. Y decidí dejarlo todo y dice, bueno, me voy para Boston a estudiar allá en Berklee, ese sitio que es y continúa siendo una de las universidades más prestigiosas en cuanto a lo de la música popular y especialmente para la gente que le gusta escribir música como a mí. Tommy, ya entrado los 80, cuéntanos la experiencia que tuviste tocando con Mongo Santamaría, conocidísimo percusionista cubano. Pues mira, Tania, eso para mí fue como la época de oro, la mejor época de mi vida. Fue una casualidad que yo entrara a tocar con Mongo Santamaría, donde han tocado muchos músicos de aquí de Puerto Rico, como Tony Sánchez, como Luis Perico Ortiz, como otros que han tocado con Mongo, y esto es un grupo que entra en el campo del Latin Jazz. Te digo que fue una época de oro para mí porque Mongo y yo creamos una, tenía como 20 años nada más y él prácticamente como que me adoptó. Él me llevaba con él a todos los sitios que él fuera. Si le invitaran a comer a algún sitio y eso, pues yo iba con él también. Y ese, y de paso, pues conocí más en un plano más personal. A los jazzistas más grandes que había en esa época, que fue una época de mucho auge para ese. Te estoy hablando de Dizzy Gillespie, de Gato Barbieri, Justo Armario, Paquito de Rivera. Paquito de Rivera, pues Winton Marsalis, Freddy Hobart, y los conocí de una manera más cercana, ¿verdad? Que no es simplemente ser admirador. Ya los conocí allá en el Michael Breaker, y Tony Williams, Herbie Hancock, Ron Carter, fueron gente que pude conocer. En el de cerca. Que son grandes estrellas. Hablando como de tu guapo con ellos. Sí, y aún así, de haber tocado un tiempo con Mongo Santamaría, te dedicaste más a en cuanto a la salsa. No te enfilaste más al jazz. Bueno, pues fíjate, lo que sucede es que el arreglista tiene que adaptarse a cualquier género de música que le presente. Eso de estudiar un género en específico. Encasillarte. Sí, o estudiar como un género en específico, como me acabas de decir, de la salsa. Yo estudié música. Y la música es una cosa universal y bien amplia. Lo que pasa es que la arreglista tiene que tener la habilidad de poder adaptarse y conocer los distintos estilos de música que existen. Por ejemplo,
si yo soy un arreglista y me invitan a participar en un proyecto de tangos o de paso doble o de una cumbia o un vals peruano o algo así, pues yo tengo que tener la habilidad y la responsabilidad de conocer los distintos tipos de música. Uh-huh. Y su ortografía, ¿no? Porque la música es un idioma. Exacto, de su procedencia. Exactamente. Pero decirte así como que estudié la salsa, pues realmente la salsa es como un... Es como el merengue, es como el bolero, es como la balada. Realmente una responsabilidad que tengo que llevar y la habilidad de poderme adaptar a cualquier tipo de música que te contraten para hacer. Que se me presente, exacto. Exacto. Oye, pero una cosa muy importante es que dentro de todo, pues fuiste de la nueva generación. Todo el mundo pasaste por la nueva generación. Y estando en Boston, tuviste un proyecto muy importante que te uniste a Edgar Nevares. Correcto, para crear lo que fue el grupo La Trópica. ¿Todavía que todavía existe, aunque bueno, otra edición, pero esa edición que ustedes hicieron original. Fue un éxito, estuvo en teatros importantes y estuvieron presentándose. ¿Cómo fue esa idea de obviamente de crear esta agrupación exitosa? Bueno, La Trópica es un grupo que formamos de los estudiantes que estábamos estudiando en esa área de Boston. No solamente de Berkeley, porque allí en Boston lo que hay son escuelas y hospitales. Pero de los músicos latinos que habíamos, que estábamos en esa época allí, en esa época de los 80. Y entonces pues hicimos ese grupo, de Orquesta Trópica, Edgar Nevares y yo, y allá hicimos varios conciertos en teatro y el grupo fue muy popular, claro que sí. Sí. Grabamos hicimos como cerca de 8 conciertos en el teatro de Berklee College of Music. Y tocábamos para los bailes por allí, teníamos nuestra fanaticada también. Estaban pegados en Boston. Bueno, lo solicitaban, pegados, era una cosa buena. Solicitado, sí. Era una cosa impresionante. La popularidad que teníamos allí tiene... Va a cumplir 31 años ahora. Definitivamente, definitivamente. Que de hecho, en un teatro fue que tú me presentaste, ¿verdad? ¿Cómo fue claro esa idea? Sí, esa bueno, idea? Bueno, porque nace a ver si lo hago algún día. Nace mi hijo mayor que uno de los conciertos yo le hice un tema, una composición mía. Y que le dije yo a la gente del teatro, le voy a dedicar este tema es alguien que acabo de conocer hace unos cuantos días y lo voy a traer aquí para que lo conozcan. Y ahí salió la mamá de Oscarito, con Oscarito casi recién nacido, y ese fue su primera... Debut, su debut. El standing ovation, exactamente. No se puede. Bueno, vamos a pausa, vamos a poner una música de otro... de los arreglos que has estado haciendo recientemente. Sabemos que tienes un montón que ya son conocidos. Y vamos a hablar en breve, cuando regresemos de la pausa, de lo que fue la TH, que trabajaste con grandes artistas como Oscar de León, Andy Montañez, Eddie Santiago, entre otros. Pero antes vamos a escuchar Hoy la vi pasar de David Pavón. Así que regresamos en breve. Música, Lisa. Se apoderaron de mis antiguos sentimientos, que yo pensé que no existían aquí, que estaban más que muertos. Tanto tiempo, hoy la vi pasar y sentí algo que no puedo explicar a menos que la quiera, porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas. ¡Qué condena! Cuando a mi cielo lo lleno de estrellas, con
di cuenta que jamás lo olvidé, que todavía la quiero. Esa es mi vida que no puedo olvidarla y que no soy de acero. Aún la deseo. De Letras Es. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! ¡Ay, Dios mío! Bosser, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Bosser Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Bueno, regresamos aquí a Musicaliza hablando de la trayectoria de Tommy Villarini, un productor y músico reconocido con muchos éxitos aquí en la salsa. Estamos hablando que básicamente hubo una compañía que se llamó la TH, y no es ATH Móvil ni nada de eso, TH Hotband, básicamente. Hotband, exactamente, la Top 10 Hits. ¿Cómo en qué año fue que tuvo eso? ¿Eso fue una compañía sólida? Una compañía muy sólida. Todos los artistas que tenían, estaban en el número uno cuando en las radios habían, le ponían números a los hits. Y de ahí en esa compañía habían grandes artistas como Frankie Ruiz, La Solución, de hecho David Pavón estaba ahí, uh-huh. Ustedes grabaron eso. ¿Cómo se dio esa entrada para que entrara este equipo como arreglista y trompetista? Porque grabaste también muchos de estos éxitos. Por supuesto que sí. La TH Rodben era una compañía que agrupaba a la mayoría de los artistas de esa época y de esta época, como Andy Montañez, como Oscar de León, como Paquito Guzmán, como Tommy Livencia,
Willy Rosario, Eddie Santiago, David Pavón, válgame, Lalo Rodríguez. Que son los que todos conocemos hoy como grandes artistas, grandes en este género. O sea, Víctor Manuel, el Gilberto. Bueno, Víctor Manuel no estaba en la TH. Ah, no, no, bueno. Eso fue una cuestión posterior, pero estuvimos muchos años, haciendo todo esto para estos artistas que te acabo de mencionar Marvin ahora. Marvin Santiago también. Marvin Santiago, por supuesto, estaba lo que está La Solución, estaba, una cantidad de artistas y todos eran... Esta compañía fue de la primera compañía que empezamos a experimentar con lo que era pasar las baladas románticas, las baladas, traerlas al género de la salsa. Eso fue el éxito que tuvimos con la TH, pero por mucho tiempo empezaron estos cantantes a cantar las canciones que ya habían sido éxitos en la parada, pues la traemos a la salsa y la gente, bueno, imagínate, Eddie Santiago rompió récord de ventas, que esas ventas nunca se habían visto antes. Que eso fue lo que se llamó como la salsa monga, entre comillas, básicamente. Bueno, que digo, que así lo distingue. Mucha gente le llaman eso así, injustamente, porque mucha gente reniegan de lo que es la llamada salsa romántica, que fue la época donde más discos se vendieron, donde más artistas llenaban los teatros y los sitios de baile a nivel mundial. Mucha gente no reconoce que esa época fue una época muy, pero que muy importante en lo que es el género de la salsa. Que aún siguen sonando. Y que aún siguen sonando porque es que eso pegó durísimo, como decimos por ahí. Después vinieron otros artistas, carito, que aquí donde después vino Jenny Rivera, después vino Gilberto Santa Rosa, después vino Víctor Manuel. A seguir esa fórmula que tú grande. A seguir esa fórmula que tanto resultado le había dado a estos otros artistas a nivel mundial del mundo entero. En el caso de Jerry Rivera también, que todo lo que Jerry sonaba. Rivera, sí, Rey Ruiz, que fueron muchos de ellos fueron con mis arreglos o yo como productor, como Rey Ruiz, como Eddie Santiago, como tantos otros. En esa época pues existían muchas grabaciones, básicamente en esa semana de 7 días, como cuántas producciones podías estar grabando para distintos distintas te diré artistas. Que cuando estábamos con la TH Rolben teníamos un estudio exclusivo para la compañía y eso era un trabajo como de todos los días. Eso era prácticamente como una fábrica, porque se vendían muchos discos, al contrario de ahora. La gente antes compraba los discos y seguían sus artistas y los grupos se pegaban en la radio, lo que eran música nueva todo el tiempo. Y entonces en esa época podías estar grabando, por ejemplo, un tema de Frankie Ruiz a esta hora, pero más a la tarde pues estamos haciendo algo de Andy Montañez, por ejemplo. Sí, eso es así. Era una época de muchas grabaciones. Los estudios no daban capacidad, tú sabes, para tantas grabaciones. Tú salías de una grabación, ibas para otro. Bueno, los que son músicos y me están escuchando saben cómo era eso ahí. Que definitivamente te mandan muchos saludos aquí. Mira, aquí nos escribió Carlos Roldán. Te envía muchos saludos. Mario Ortiz, que está en sintonía también. Entre otras muchas personas que están acá, que obviamente pues te siguen tu trayectoria y te quieren muchísimo. Ahí está Juaco, le dio like aquí a nuestra publicación. Walter Salinas, Bodo. Sammy Ceballos, Tony Castro también te manda muchos saludos. Mario Chiclana, Sonia Ostolaza, ahí está Carlos Roldán diciendo una anécdota que dice: recuerda cuando tocábamos con Mario Ortiz, tú tocaste el piano y Bodo tocó la trompeta en un danzón, que si te acuerdas de eso. Claro que me acuerdo. Dice que recuerda eso con mucho cariño, que eso es lo que se llama talento. Bueno, también tocas piano también. Sí, bueno, he tenido que conocer el piano, pues
hay que conocer los instrumentos y eso también. ¿Qué está pasando con esta nueva generación? En el caso de que obviamente tuviste con la TH, que fue una compañía muy sólida, y vemos que hoy estamos faltos de una compañía que, ¿verdad?, que pueda representar estas nuevas orquestas. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuál es la opinión que tú crees que no existan esta disquera, ¿verdad?, para crear tanto talento que hay aquí en Puerto Rico y yo sé que a nivel mundial también? Es correcto. Aquí lo que hace falta es un Jerry Masucci, un Johnny Pacheco, hace falta un Real Mercado, que eran estos agentes que se preocuparan porque estos grupos como Ismael Miranda y Larry Harlow y Bobby Valentín, ellos fueron los músicos de la nueva generación de su época. ¿Qué pasa? Es que antes había, pues se vendían muchos discos y las presentaciones y era un negocio sumamente lucrativo. Y hace falta alguien que vuelva a agrupar todos estos grupos y hacer como un solo frente, porque hace falta. Y aquí y en el mundo entero, y más aquí en mi Puerto Rico, hay unos músicos espectaculares de la generación de ahora, grupos que suenan pero espectaculares, y lo que hace falta es hacer como algún tipo de frente para consolidar todo ese talento y todas esas orquestas en estos tiempos tan difíciles que hay, de que hay gente que apoya en estos grupos, hay gente que no los apoyan y hay gente que dicen que los apoyan, pero esto es una cosa que no la para nadie, porque la música no es una cosa estática, es una cosa que está en continuo movimiento. Yo por mi parte, yo los apoyo y estoy comprometido con los músicos de la nueva generación. Bueno, Tommy, esto de los adelantos, la música digital, el internet, ¿Cómo ha afectado la industria disquera? Pues sí, Tania, el internet y el mundo digital nos ha ayudado mucho y nos ha desayudado por otro lado. Mucho también. Una cosa positiva es que ahora con el internet uno puede hacer llegar la música que uno graba rápido a un montón que de países. No era como antes, que para hacer un disco a veces tardaban 45, 60 días. Que es ahora correcto. Sí, bueno, imagínate, las compañías tenían que tener una oficina en cada país para poder hacer un plan de mercadeo así efectivo, ¿no? Ahora la música llega más lejos de lo que uno puede imaginarse que llega. Tú puedes tener un disco y hacer un disco aquí, ponerlo en el internet y no saber que en Alemania está el número uno. Eso es así. Nos ha desayudado en el sentido de que, bueno, ahora los números se pueden copiar. La piratería. Y eso ha hecho que las ventas se transformen en otra cosa. Antes los grupos grababan todos estos discos para, con el propósito de vender los discos, ¿no? Y vender las presentaciones. Ahora la visión es grabar los discos para tú darle promoción a tu disco, ya que ya las casas disqueras que habían antes, pues no las hay ahora. Nos cambiaron el mundo. Bueno, pues brevemente tenemos que irnos a una pausa y vamos a hablar de estos proyectos que estás haciendo ahora para el 2015, que sabemos que estás haciendo muchísimas cosas, y vamos a hablar qué opinas de los arreglistas nuevos, de esta nueva generación de arreglistas que existen, también de las nuevas agrupaciones que existen, y regresamos en breve porque esto se pone bueno. Necesitamos una hora, dos horas y media más, porque hablar de una trayectoria en tan poquito tiempo, yo sé que pues brincamos muchísimas cosas, pero sin duda regresamos en breve para seguir hablando con Tommy Villarini. Rojo y labios del mismo color, entró a la discoteca sola, llena de esplendor. Todo el mundo miraba a esa diosa del amor, convertida en el centro de toda la atención.
abrazaba el pelo y hasta me dio calor. Cuando ambos nos miramos, ella a mí me sonrió. Eso fue como un pase hacia su corazón, que le extendía el mío, la dulce invitación. Hablamos, bailamos, nos enamoramos y fuimos a otro lugar, donde me faltó piel para sus labios. Y el día siguiente, digo al despedirse, cariño, llámame. Y hasta hoy no le he vuelto a ver. La he llamado y no contesta. Labios de púrpura, mujer, me devoraste sin medida. Llámame y dime que no fue mentira, que todo es y fuimos a otro lugar, donde me faltó piel para sus labios. Y el día siguiente, digo al despedirse, cariño, llámame. Y hasta hoy no la he vuelto a ver. La he llamado y no contesta. Labios de púrpura, mujer, me devoraste sin medida. Llámame y dime que no fue mentira, que todo es en tu boca de mi piel, de mi piel. Labios de púrpura y no le he vuelto a ver. Labios que se enamoraron mi alma y todo mi ser. Labios de púrpura, tus labios y no le he vuelto a ver. Dime que no fue mentira, esto yo no lo soñé. Labios de púrpura y no le he vuelto a ver. Y yo la llamo, y yo la llamo y no me contesta. Y hasta ahí no le he vuelto a ver. ¡Qué rico! Nos enamoramos y me llevaste a otro nivel. Labios de púrpura, tus labios y no le vuelto a ver. Y en el centro de atención se convirtió esa mujer. Te lo dije, Vini Urrutia, que ahora sí. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo.
La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. Dos miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bueno, y en la parte final de Musicaliza, bien contento porque obviamente hemos pasado una hora muy interesante. Y estamos hablando de la trayectoria del maestro Tommy Villarini, la cual yo creo que le merece otro aplauso más. Estamos hablando de esta nueva generación, que existen nuevos arreglistas. Gracias, Paulette, muchas gracias. Sí. Se fue el más corto que este. Está ahí. Eso fue así. Sí, eso fue como un aplauso. ¡Wop! Bueno, estamos hablando de la nueva generación de arreglistas. Que se han dado mucho y se han destacado algunos, en ejemplo, ajá, Carlos García, que es un excelente pianista, García, cantante, no, y muy y arreglista. ¿Cómo tú talentoso crees que está ese campo de los arreglistas nuevos de la nueva generación? ¿Cuál es la opinión que Tommy Villarini tiene para él? A mí me encantan todos, yo lo escucho por la radio, todos los días, y buena música, qué bueno. Que este es un país que tiene mucho talento, hay arreglistas espectaculares como Juaco, sí señor, sí, como Carlos García y tantos otros que están llevando la música muy responsablemente y siguiendo la música y llevándola a otro nivel. De hecho, y teniéndolos ustedes también de maestro, de motivación en cierta manera, ¿verdad? Hasta muchas veces de maestro como Ernesto Sánchez, que también tiene claro una nueva, que sí, generación, hermano, de Ernesto estudiantes. Sánchez que tiene ahora, sacó un libro de una información muy importante que toda arreglista debe tener, y muchos de los muchachos, por ejemplo Carlos García, como Juaco, estudiaron con Ernesto Sánchez. Y es bien importante, en ese caso de Ernesto Sánchez, que ya está sacando un libro, claro, para poder educar, que es algo que ustedes no tenían en la época cuando ustedes estaban estudiando, que son más recursos que tenemos. O sea, queremos que usted cree, ¿tú crees que esta nueva generación tiene mucho más fundamento, mucho más foro, mucho más texto para poder estudiar y hacer arreglos musicales? Lo importante es conocer lo que es la técnica de la orquestación, lo que es lo que llamamos la orquestación, es que es para escribir para orquesta, para los instrumentos. Eso tiene su técnica. Y a los nuevos arreglistas, pues, les digo que tienen que conocer lo que es la técnica de la armonía, la técnica de la orquestación, y sobre todo seguir la música, hacer buena música. Has arreglado para el Gran Combo, uh-huh, has hecho un montón de arreglos musicales para distintos artistas, Gilberto Santa Rosa, ya lo hemos mencionado antes, pero también estás también en la producción nueva de Charlie Aponte. Ahí, correcto, está. Charlie Aponte, también he estado haciendo participé en el disco nuevo de la India también, Charlie Aponte. Tengo 6 temas en el disco de Charlie Aponte, soy hasta casi coproductor. Ya está ahí, muy bien, casi casi. Que las personas dicen que obviamente las cosas están mal, y como estábamos mencionando en el segmento anterior, que el internet obviamente pues es un foro que ha afectado, a la vez ha ayudado en cierta manera, lo importante es que estos artistas siguen grabando. Es correcto, tienen que seguir grabando, porque si no, imagínate, para mantenerse vigente, tienen que mantenerse grabando todo el tiempo.
Así que nada. Así es bien importante. Así que es importante que ustedes apoyen. Oye, lo que estaba diciendo en el primer segmento, para que usted vea todo lo que uno se tiene que chavar, sudar, para estudiar y prepararse para poder lograr tanto logro como lo has tenido tú en tantos años de carrera musical. Es un honor y un privilegio, además de ser tu hijo, conocer tu trayectoria, que sé que es bien amplia, y en este poquito tiempo que estábamos charlando aquí, pues no pudimos cubrir muchos de los puntos, pero aún así, pues quiero que sepas que el cariño del pueblo lo tienes, la gente te respeta, la gente sigue tu trayectoria, sigue tu talento, sí, y tienes muchísimas anécdotas que se han desbordado en mis cuentas sociales, que obviamente pues no podemos leerlas todas aquí, pero sin duda alguna me hace sentir orgulloso que todas estas personas reconozcan tu talento, reconozcan tu trayectoria musical y sobre todo tu don de gente, que es bien importante, la humildad que te caracteriza ante todas las personas, que a mí llegan muchísimas anécdotas, las buenas y bueno, las buenas también como Bodo, que dice que eres el hombre de hierro, pues tengo que hablar con él. Por ejemplo, hombre de hierro es él. él sabe lo que yo le quiero decir. Es un honor y gracias, mami. Mira, pero espérate, tengo una pregunta para ti. Oh, para mí. Ah, sí. Ay, cuéntame esa. ¿Que cómo es que tú sabes tantas cosas de mí? Ah, bueno, porque gracias al internet. Gracias al internet, internet. Mira, tú sabes que una cosa muy importante que yo traigo esta, ¿verdad? Orquestas nuevas que no se conozcan mucho, que puedan difundirse aquí, y traigo personas como tú que tienen mucha trayectoria, porque es que tenemos que conocer, aquí en Puerto Rico conocemos muy poco a veces de estos grandes, las trayectorias de estos grandes artistas. A su vez, si tú vas a Colombia, vas a México, vas a todas estas personas. Sí, conocen toda la trayectoria. Conocen, más que quieren las producciones en físico, porque conocen los temas que tú grabaste, los temas que tú arreglaste. ¿En qué año? En los años y todo. Y esa cosa es muy importante y me encantaría que esta nueva generación tenga ese foro, que pueda conocerlos a todos ustedes. Así que como te tuve a ti, me encantaría tener a todas las otras personas que han tenido éxito, ¿verdad? Para que puedan conocer y estudiar. Compartir. Oye, para, como dice Pupi, para la escuela de todos los niños. Esa es la que hay. Así que, nada, ahí hemos terminado otro programa exitoso. Nos vemos el próximo jueves. Es un placer para mí. Tanto... Gracias. Gracias, Tommy, por estar con nosotros. Gracias a Tania y gracias a Tania. Encantadísimo. Bueno, que conversar conmigo un rato. Bueno, pues nada más que de la casa, pero es de la casa. Te hemos tenido aquí como productor hablando de arreglos musicales y otras cosas y otros temas interesantes. Así que lo puedes buscar y no te olvides que, bueno, nos vemos el jueves que viene en otra edición más de Musicaliza con Oscar Villarini y con Tania Febres. Y nos vemos, así que esa es la que hay. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, en Bonita Radio, en bonitaradio.net. Facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Computadora no, yo no toco como él.
digo que no es lo mismo. Que no es lo mismo ni sabe igual y es la verdad. Ahora no, yo no toco como él. Así como manda Dios, yo siempre lo tocaré. Por eso mira que mi salsa no viene en pote. Mi salsa no viene en lata y a la hora que me llame, mira yo voy de corazón, yo cantaré. Con computadora no, yo no toco como él. Así como manda. Pa' que tenga, téngame la sal. Pa' que suene mi salsa.